Como ustedes tal vez ya sabrán, hoy 28 de diciembre se transmitió el primer capítulo de la cuarta temporada, el cual era de un acceso limitado y pocas personas podrían verlo. Y entre esas personas estuve yo, el cual tuve el placer de disfrutarlo. Y es por eso que decidí hacer un resumen para que ustedes puedan saber qué es lo que ocurrió, obviamente omitiendo los pequeños detalles y cosas sin importancia. Pero la mayoría de lo importante sí que está en este resumen, y en realidad es bastante completo. Y es por eso que hoy les vengo a hacer un resumen del primer capítulo de la cuarta temporada. Así que pónganse cómodos y disfruten del video. Pero antes de seguir con el video, les quiero recordar que pueden suscribirse y activar la campanita, ya que así no se perderán de ningún video y también motivarán a que siga subiendo este contenido. Otra cosa que quería decirles es que están habilitadas las membresías, con las cuales podrás hacerte miembro del canal y acceder a ciertas ventajas, como lo pueden ser los emojis, insignias y hasta podrías elegir el próximo video. Ahora, sin nada más que decir, aquí los dejo con el video. Ahora, hablando del resumen del primer capítulo de la cuarta temporada, lo primero que podríamos ver sería cómo el Miyagi-Do y Colmillo de Águila entrenaban, en el cual pudimos ver cómo habían bastantes diferencias entre sí, y de hecho no se llevaban muy bien, e interrumpían sus propios entrenamientos, en especial por parte de Johnny, el cual hacía bastante ruido y no dejaba entrenar a los Miyagi-Do, y es por eso que Daniel se molestaba bastante. Luego podríamos ver una pequeña conversación entre Robbie y Chris, en la cual ellos hablarían de cómo ganar, y es aquí como Chris le explicaría cuál es la manera exacta para ganar ante los demás. Y es aquí cuando Robbie diría que tiene una idea, la cual por el momento no sabemos cuál es. Luego podríamos ver cómo Daniel estaría hablando con Amanda, y de cómo estos están hartos de Cobra Kai, pero que ellos no denunciarían, aunque destacarían cómo Tori está loca y merece un psiquiátrico o algo por el estilo. Pero como mencioné anteriormente, al final terminarían por no denunciar todo lo que presenciaron y todo lo que le ocurrió a su casa. Y luego podríamos ver cómo Johnny, Carmen, Miguel y la abuelita de Miguel se juntarían a cenar. Y es aquí cuando Miguel le explicaría lo enamorado que está de Sam a Johnny y Carmen. Y es por eso que se notaría cómo Johnny y Carmen estarían bastante incómodos, ya que como sabemos, estos tienen un noviazgo en secreto. Y es por eso que estarían bastante incómodos, ya que se lo estarían ocultando a Miguel. Así que en el momento de lavar los platos, Carmen le diría a Johnny que deberían de tomarse un tiempo, para así aclarar bien sus cosas, a lo cual Johnny aceptaría. Luego podríamos ver cómo Chris finalmente busca a Terry Silver, pero se podría ver cómo este estaría bastante cambiado, y no se vería como el atemorizante Terry Silver de la tercera película de Karate Kid, y de hecho Terry Silver estaría bastante enojado con la presencia de Chris. Pero una de las novias de Terry Silver o algo por el estilo, ya que no entendí muy bien lo que era, le diría si quiere quedarse a cenar, a lo cual Chris aceptaría para ver si podía cambiar la manera de pensar de Terry Silver. Luego veríamos finalmente cómo Hawk se disculparía con Johnny por todo lo que había hecho anteriormente y haberlo traicionado, a lo cual Johnny se lo vería reaccionar bien, pero aún así planearía un entrenamiento en modo de venganza hacia él, y es por eso que todos los de Colmillo de Águila tendrían que darle una paliza, a lo cual Hawk aceptaría sin regañar. Luego podríamos ver una escena bastante interesante, ya que podríamos ver cómo Robbie estaría entrenando tranquilamente cuando llegaría Tori, y es aquí cuando ella le reclamaría por no haber participado en la pelea de la casa de los Larusso, a lo cual Robbie le hablaría cómo eso fue una locura y que tal vez los Larusso podrían haber llamado a la policía. Pero Tori básicamente le diría que era un cobarde, para así terminar con su conversación. Luego nos explicarían qué fue de la vida de Terry Silver a lo largo de estos años, y cómo ahora Terry Silver cambió bastante y se dedica a diseñar apps y nadie sabe de su pasado. Y es por eso que todos no saben que este es un Cobra Kai, o por lo menos lo era. Y ni siquiera saben que este participó en el ejército. Luego nuevamente Johnny y Daniel comenzarían a pelear, porque Johnny estaba haciendo demasiado ruido y decía bastantes palabrotas. Luego, al ver una escena en la que Hawk entraba a el dojo de Miyagi-Do, podríamos ver cómo este estaba mirando una fotografía, la cual pertenecía a Okinawa, y es aquí cuando Dimitri vendría a hablarle, pero también vendrían los Miyagi-Do, los cuales le reclamarían por todo lo que hizo, y le dicen que nadie lo quiere aquí, lo cual sería bastante duro para Hawk y este se iría, lo cual sería bastante raro, ya que un Hawk normalmente habría reaccionado de una manera bastante agresiva, pero por lo visto Hawk sí que planea cambiar. Y luego podríamos ver cómo Hawk estaría saliendo del dojo y Daniel pensaría que habría hecho alguna maldad o algo por el estilo, y es por eso que le diría que él y su dojo estaban haciendo todo arder,
a lo cual Johnny se enojaría con Daniel por haberle dicho eso. Y es aquí cuando comenzaría una pelea más que nada de insultos, la cual terminaría acabando y no estaría físicamente. Luego podríamos ver una escena bastante peculiar, ya que podríamos ver cómo Sam intenta convencer a Robbie de volver, ya que este es una buena persona según Sam, pero Robbie no querría acompañarla, ya que Robbie no quería terminar como su papá o sea un segundón, y piensa que la única manera para ser un ganador es la manera de Chris. Luego, Chris le explicaría a Terry Silver qué es lo que estuvo pasando a lo largo de este tiempo, y que como Johnny y Daniel estuvieron haciendo una alianza, a lo cual Terry Silver estaría bastante sorprendido, pero le explicaría que este no volvería, ya que él no quería volver a aterrorizar a un adolescente por meses y de hecho después de lo que hizo estuvo tomando terapia y encontró la claridad, lo cual es algo bastante raro de Terry Silver, y es por eso que Chris estaría sorprendido y sin más opciones se iría del lugar. Luego Johnny y Daniel se disculparon mutuamente y empezaron a beber, pero al final deciden que separarán los dojos. Luego podríamos ver cómo Hawk al otro día de esto llegó con un martillo y no nos diría qué haría con esto, para luego ver cómo Kyler llega al dojo haciendo bastante ruido y comienza a molestar a Robbie junto con los otros Cobra Kais. Luego Robbie haría algo bastante interesante, ya que les propondría a Kyler y los Cobra Kais que el que pueda echarlos haría el líder, y es por eso que comenzaría una pelea con todos los cobras, la cual estuvo muy buena, pero al final terminaría ganando Robbie y derrotaría a todos los Cobra Kais, menos a Tori, la cual comenzaría una pelea con Robbie que estaría bastante igualada, aunque lo noté un poco superior a Robbie, pero bueno, al final Robbie no querría seguir peleando con Tori y es por eso que decidiría irse, pero es aquí cuando Tori lo detendría. Luego podríamos ver qué es lo que iba a hacer Hawk con el martillo, ya que al final usó ese martillo para destruir el cercado y así poder construir un nuevo dojo, el cual estaría basado en Okinawa, y es aquí cuando el dojo de Johnny como el de Daniel comenzarían a trabajar en equipo para construirlo. Luego Robbie daría un discurso en el que habla de Cobra Kai y de cómo no pueden ser débiles, a lo cual Chris llega al dojo, y se puede notar a Terry Silver resentido, porque a lo largo de estos 2 años se estuvo volviendo bastante débil, y es por eso que hace una pequeña maniobra de karate, la cual le da mucha inspiración y nos da cabida a que en el segundo capítulo vamos a ver su posible nuevo regreso, y es así como termina el capítulo. Así que bueno, ustedes díganme qué es lo que opinan de este capítulo en los comentarios de este video. Pero bueno, aquí termina el video, espero que les haya gustado, les recuerdo que si les gusta mi canal y mi contenido no olviden suscribirse y activar la campanita, ya que así no se perderán de ningún video y también me motivarán a que siga subiendo este contenido. También pueden dejar su like, comentar qué les pareció el video y compartirlo con amigos. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.